De acá en más, el circuito de Vuelta a Ballenas. Los 35 que están dentro de los 65. Allá, el nivel del mar. El Rajantar, que está allá, el hotel. Desde ahí la salida, largada. Venimos todo costeando la ciudad y subimos por este camino. Desde acá estaremos un 7-8 kilómetros. De acá en más, vamos a ir hacia adelante y completar los 35 si nos alcanza la hora solar. 35 kilómetros de Vuelta a Ballenas. Ahí vamos, mirá cómo se ve Madryn a la altura del nivel del mar y cómo va subiendo. Hermoso día. Escuchá, silencio de campo. Por momento tenés arena, pero no una arena inviable, linda. Y por momento tenés lo que fue una vieja estancia. Ese era el molino. El pozo del agua. A ver cómo es por dentro. Pará, ¿entendés que el tramo de la carrera viene por acá? Estamos como en una planicie. Sube, esto ya no se ve desde Madryn. Mira lo que es este día. Este es el mapa de la carrera. Y este era el antiguo molino. De lo que era y se conocía como la estancia escondida. Y acá está el tanque de agua. Lo que era el tanque de agua. ¡Wow! ¡Qué lindo pasar con un mapa! Y allá está la estancia. Ahí está la estancia. La estancia, una de las construcciones, la otra construcción y lo que era el viejo molino. ¡Wow! Y lo que eran los tanques de agua, ¿no? Siempre mirar, bueno, ahora es invierno, no pasa nada, pero atento a donde pisamos. Y acá está lo que era el tanque de agua de la estancia. Abandonada aproximadamente hace unos 30 años, según me cuenta la gente de acá. Viejo tanque de agua, molino, el sendero, mapa de Vuelta a Ballena. Y allá está la estancia. Vamos a la estancia, obvio. Mirá cómo va la Benzo. Una Skyline hoy. Dejamos la Blaze. Bien la Skyline, ¿eh? Muy, muy bien. La verdad, excelente. Bárbaro, los cambios. Todo. Cuando algo está bien mantenido, no importa mucho el modelo. Siempre que sea Benzo. Pero después, no podemos elegir entre una. ¿Qué modelo? Y depende de lo que quieras hacer. Pero con esta Skyline, estoy moviéndome como ayer con la Blaze. Está buenísimo. Tenés que tenerla en buenas condiciones. Mira lo que es esto. Un caño, una nave. Bien la Skyline. Seguimos. Vamos, vení conmigo.
¿Ves que tiene una aparición de arena por momentos? Pero no es todo arena. Y acá se afina. Y tenés mucho eso. El camino lo tenés. Ancho, angosto, muy variable. ¡Wow! Y queda esto. Ahí está la estancia. Vamos a parar acá. Y mirá por dónde pasás. Por el medio de la construcción. Lo que era la estancia. Y el mapa de la carrera. Mirá, está picada. Acá va a ser con Dios, con todo. Mirá esto. Y te fuiste. Vamos a parar momentáneamente. Vamos a seguir por aquel camino. Pero no puedo evitar conocer lo que era la estancia escondida. Totalmente derruida, ¿no? Otro tanque, pozo. Ah, qué tanque. Ojo. El antiguo pozo de agua. Y la construcción. Urbex rural. Bueno, le quedó el marco de la puerta, ¿no? Mirá cómo se veía el molino. Veníamos de allá, pega toda la curva y acá estamos. Las historias de este, bueno, otra habitación. Las historias, ¿no? Que debe tener un lugar así. Patagonia, aliento que soportó esto. Me encanta. Y los pocos árboles que vi son estos que están acá. Bien bajito, fíjate que no hay nada. Lo único alto que hay es lo que quedó de la estancia. Totalmente vandalizada, obvio. Hay un tirante que quedó. Y nada más. No quedó nada. Y allá del otro lado. Pero lo bueno de un mapa es que vos tengas variables. No solamente de la carrera, sino que venís por acá y de repente con la vista haces, listo, acá un olivo. Y te cambia el verde. Y no hay olivo en ningún lado. Acá una ruina. Y seguís mapa. Eso es. Y esto es lo que te digo del piso. Esta es la variable, ¿ves? Tenés esto. Pero mirá toda la huella de bici que hay. Y seguís. O sea, venís bárbaro. En alguna parte está un poquito más blando, pero la verdad, muy bien el mapa. Y esta es la otra parte de la estancia. Vamos rápido. Porque le estamos ganando al sol. Le tenemos ganado al sol. Mirá, acá todavía quedó el piso de lajas. Me encanta esto cuando queda esta reminiscencia de cómo vivía la gente. Este aparentemente podría ser algo que estaba cerrado. Sí, estaba cerrado. O un patio. Posiblemente hay un escalón. La construcción. Y una ventana, no puedo creer. Hay una ventana. Hay la estancia. Me están pegando los ladrillos. Y todavía tiene barro. Buenísimo. Se la banca, ¿eh? Todavía, firme. Y esto, bueno, esto se sigue utilizando. ¿Quién no se vino a ver acá las estrellas? Esto era la chimenea, mirá. Y lo que era la estancia. Todavía tiene la viga, la chimenea. Claro, era lo que se conoce, si no me estás viendo desde Argentina, como el quincho de la casa, porque lo estoy suponiendo. La chimenea, la ventana, el patio, y allá la estancia, el pozo de agua y el molino. Sigue viviendo la gente acá cercana a este lugar. Construyó una versión nueva, pero hace 30 años aproximadamente este lugar quedó abandonado, desolado y con el tiempo vandalizado. Vamos que seguimos. Qué bien que se pone vuelta ballenas. Pablo, un fabuloso. Claro, ahí te envidio, como coronita 32, más como pinta, cabrón. Se lo voy a cortar.
categoría, voy al gimnasio. Hace 50 años que digo lo mismo, pero bueno. Vamos acá, flaco. Dale. Salimos de la parte achaparrada, la parte rural, y nos abrimos al golfo con esta bajada. Mirá lo que es esto. Un día estupendo, pará, no hay viento. No, estaba en el voucher. Es increíble. ¿Qué es esto? Lo teníamos guardado para vos. ¡Wow! ¿Escuchá? ¡Nada! Y ahí estamos. Vamos a hacer esa bajada, rumbo ya. Hacia el golfo, ¿no? Sí, ya el golfo no lo sé. Listo, mira, golfo, no, todo para nosotros. Y encima está planchado. Hermoso. No, hermoso. Y hacemos así, hacemos esta bajada, dobla. Venimos por allá. ¿Y esa subida? Sí, esa subida. Y hacemos esa subida que está allá arriba. Ahora sí. Ahí vamos. Opa. Esa. Peinando el freno un poquito acá, que está más o menos peraltado y por afuera. Y acá bajamos, mirá qué lindo. Wow. Y acá te va. Uf. Buenísimo. Mira que se te cañoncito. Sí, sí. Esa. Wow. Buenísima.
Diego. Espectacular. Esa. Se pasó y se sentadiza en el bachón. Oh, mirá qué bajada. Ya está el barco. No bajan las motos. Y baja con freno, ¿eh? Está bajando con freno. Hay todo un circuito allá abajo. Nosotros veníamos cruzando toda esta parte de allá. Todo esto, veníamos todo. Toda esta parte de ahí arriba. Y estamos acá. Estamos a 9 kilómetros de Madryn. Un poquito menos, sí. 8 o 9 kilómetros desde acá. Y vamos a ir costeando todo el golfo. Hola. Chao. Era al revés. Y acá venís a la chapa también. Sí. Sí, izquierda. Lo hice ayer. Medio que lo conozco. Thank you.
El final es en donde partís. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Esta es una pequeña muestra de lo que es el recorrido de los 35K de Vuelta a Ballenas 2024. ¿Desde dónde salimos? Nos vemos la próxima. Espero que sirva. Chau.